En el video de hoy vamos a ver la definición de qué es la liquidez concentrada, para qué sirve, cómo la podemos usar y sobre todo, lo más importante, cómo podemos sacarle un provecho y un beneficio para nuestro portafolio cripto. Si usted llega por primera vez al canal, mi nombre es Freddy, mi intención y mi propósito no es otro que compartir con usted información de valor y que esta información le ayude en su vida real a mejorar su economía. Para lo cual también lo invito a que se suscriba al canal, le dé un like, un firulike, que no le cuesta absolutamente nada y es la forma en que usted puede devolver la buena energía con la que yo comparto este conocimiento y esta información para de utilidad y de valor. No puedo obligar a nadie a que se suscriba ni a que le dé like, eso es imposible, pero las cifras realmente son abrumadoras. De las personas que visitan y consumen el contenido de mi canal, 8.777 visitas no están suscriptos. Son personas que no se suscriben ni le dan un like y realmente esto no me parece justo. Porque pues yo hago una inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, energía en buscar el material, consultarlo, validarlo, crear el contenido. Y lo único que usted debería hacer para compensar ese esfuerzo, para ser correspondiente, es darle un like y suscribirse y no lo hacen. Entonces yo quiero proponer una segunda alternativa. Si usted es de esos que no le gusta suscribirse, no le gusta dar un like, la alternativa que le propongo es escanee por favor esta wallet y invíteme un café en Ace Bar. Esta es una invitación muy sencilla. Usted escanea este QR code, toma $10, lo que valga un café, lo que quiera invitar en café en Ace Bar y envíelo ahí. De esta manera, pues está apoyando la creación de contenido de valor y no se va a sentir mal por no participar de forma recíproca en esta relación, ¿no? Recuerden que las relaciones ganar-ganar son las mejores. Cuando yo siento que el contenido me está sirviendo para algo, pues la mejor forma de decir qué buen contenido, muchas gracias, es escanear este código e invite un café en Ace Bar. Envíe ahí lo que quiera en Ace Bar y listo. Bueno, vamos a entrar ahora sí en materia. Por favor, no considere que esto es una queja, un regaño, nada. Simplemente lo digo desde la buena onda de una comunidad que da y recibe. Y recuerden que ese es el principio de la ley de la abundancia. Dando es como recibimos. Y la ley del dar debe ser totalmente desinteresada, debe ser totalmente espontánea. Con esto no estoy diciendo que yo esté cobrando por el contenido que creo, pero sí no deja de ser desalentador ver contenido de canales muy malos, realmente he visto canales muy malos, con 1.000, 2.000, 3.000 visitas y likes por todas partes, que eso a la larga representan en ingresos con YouTube, ¿no? A mí YouTube, para que usted lo vea y entienda el sinsabor de esto, yo llevo más o menos 2 años creando contenido en YouTube y si usted lo ve aquí, el revenue total. Me gusta ser transparente como lo he sido en el video. Les muestro en todo el periodo que llevo haciendo videos en YouTube, los ingresos no son más de $200. Mire, $212. Entonces, yo no vivo de lo que me paga YouTube. No vivo de crear contenido. Lo hago y les voy a ser totalmente franco. Este canal de YouTube yo lo creé para tener un medio de comunicación en el futuro con mis hijos. Porque a mis hijos les voy a dejar un portafolio cripto como herencia. Y ellos en este momento no les interesa el tema, pero en unos años les va a interesar. Y la mejor forma de hablar con ellos en el futuro, mi yo del futuro, es con este canal de YouTube. Y esa es la razón por la cual creé el canal. Pero pues poco a poco se ha ido dando de que estoy beneficiando a otras personas con este contenido. Pues genial. Y genial si hay más padres que quieren seguir ese legado de dejarle a sus hijos no una casa, no un carro, sino un portafolio cripto. Entonces, ¿qué mejor que para comunicarme con mis hijos en el futuro es este canal? Pero pues, qué bueno sería que todas esas frases de apoyo y de
de reconocimiento al canal se pudieran trasladar o materializar en más que una palmadita en el hombro y una felicitación. Entonces, la mejor forma que encontré y que le propongo es escanear el código, invíteme un café y seguimos con el contenido de hoy, que es muy importante. Entonces, liquidez concentrada, esto es lo más importante que debemos saber. Y yo hubiera querido crear este video antes, pero las condiciones de tiempo no me lo dieron. Empecé a hablar de liquidez concentrada con Sauser Swap sin explicar esto, que es fundamental entenderlo antes de arrancar. Traté de hacerlo durante el video, pero veo que siguen habiendo dudas. Por eso dije, hay que hacer este video lo más pronto posible. Entonces, entremos en materia. ¿Qué es la liquidez concentrada? Una de las últimas innovaciones en el DeFi son los fondos de liquidez concentrados, que han sido diseñados para mejorar la eficiencia de la provisión de liquidez en los creadores de mercados automatizados. Excúseme, sigo con tos. El AMM, que es una sigla que van a ver mucho en este tema, es la abreviatura en inglés de Automated Market Maker, o sea, creadores de mercados automatizados. Un grupo de liquidez concentrada es un nuevo tipo de grupo que permite a los proveedores de liquidez concentrar su liquidez en rangos de precios específicos, lo que da como resultado una utilización de capital más eficiente y rendimientos potenciales más altos. Yo sé que esto suena a chino, japonés, mandarín, no sé. Se lo voy a decir como lo entendí yo muy rápido, con una analogía. Imagínense que nos unimos 10.000 proveedores de liquidez y es como si hubiéramos creado un exchange centralizado. Un exchange centralizado como Binance se mueve con su propia liquidez y lo vamos a ver aquí en vivo para que usted entienda este concepto lo más sencillo posible. Este exchange es Binance, como cualquier exchange centralizado, tiene un libro de órdenes que vemos aquí a la izquierda, ¿sí? Todo lo que está en verde es la gente que está tratando de comprar y lo que está en rojo es las personas que están tratando de vender. Este es el spread, que es el precio actual del mercado, ¿sí? El libro de órdenes se creó para los exchanges centralizados porque el exchange centralizado de su propia liquidez tiene su propio músculo financiero, por decirlo de alguna manera, para proveer la liquidez y que si usted está comprando o está vendiendo, rápidamente el exchange le responda y le lleve a cabo su operación. Pero por realizar esa operación, usted tiene que pagar un fee que lo está pagando en el token nativo del exchange, que en este caso sería BNB. A eso se lo llaman gas, ¿sí? Todos los fees o gas se están pagando, aquí como lo muestran, es fee estimado para comprar o para vender, se está pagando en BNB. En los exchanges descentralizados, la liquidez concentrada la estamos proveyendo nosotros, los que queremos colocar nuestra liquidez para trabajar. Entonces, en un exchange descentralizado no existe un libro de órdenes, como lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Entonces, la descripción general de los creadores de mercados automatizados, AMM, son un componente clave del ecosistema de finanzas descentralizadas DeFi que permiten el comercio sin confianza de activos digitales. Entonces, a diferencia de un intercambio centralizado tradicional, los AMM permiten a un comerciante comprar y vender activos sin necesidad de un libro de órdenes o order book, como lo veíamos acá. Esto que les explicaba es el order book. En cambio, en los AMM se basan en algoritmos matemáticos para determinar los precios de los activos en función de la oferta y demanda, que es la ley del mercado, actuales en el mercado, como lo vemos acá. Entonces, los AMM funcionan con fondos de liquidez que son creados y mantenidos por nosotros, los proveedores de liquidez o Liquidity Provider, por sus siglas en inglés, LP. Estos LP depositan cantidades iguales de dos o más tokens en el grupo y a cambio reciben una parte de las tarifas comerciales generadas o fees por el AMM.
Entonces, como se los decía hace un momento, hagan de cuenta que 1.000 de nosotros, 1.000 personas de nosotros nos ponemos de acuerdo, ponemos liquidez y de toda la operación que se dé dentro del AMM, los fees nos los vamos a repartir entre los 1.000. ¿Usted qué prefiere? ¿Pagar por un order book o ser proveedor de liquidez y que le paguen a usted por proveer su liquidez? Esta es una forma inteligente de poner nuestro dinero a trabajar para nosotros, teniendo una especie de money maker, y como se los decía hace un momento, es como si usted fuera dueño de su propio exchange y está poniendo su dinero a trabajar para usted. No lo está poniendo a tradear, lo está poniendo como proveedor de liquidez o un AMM, Automated Market Maker, ¿ya? Esto es la enorme diferencia y por lo cual se ha vuelto tan popular, porque estamos nosotros siendo proveedores de liquidez y estamos recibiendo una recompensa o unas, sí, recompensas por hacer esa provisión de liquidez. Entonces, los AMM se han convertido en una forma cada vez más popular de negociar activos en cadenas de bloques debido a su eficiencia, accesibilidad y transparencia. Ahora, miremos esto. La comparación entre fondos de liquidez tradicionales y los fondos de liquidez concentrados, que lo vamos a ver ahorita gráficamente para que usted lo entienda mejor. Los fondos de liquidez tradicionales tienen liquidez distribuida uniformemente en todo el rango de precios, lo que significa que cualquier actividad comercial puede ocurrir dentro de un intervalo infinito. Miremos eso. Entonces, el intervalo infinito, para explicárselo aquí gráficamente y que usted lo entienda, en el libro de órdenes es que yo provea liquidez desde esta última casilla, que es 0, 5 ceros y un 8, hasta la última que hay aquí arriba, que es 0.5 ceros 47. Ese rango es un rango muy amplio y puede que nunca se opere en ese rango. Entonces, la liquidez concentrada es como si yo cojo todo el libro de órdenes. Lo estoy explicando en el libro de órdenes, pero recuerden que no es un libro de órdenes, ¿no? Es totalmente automático el algoritmo que lo manipula. Pero se lo explico aquí para que usted lo entienda muy fácil y ya logre diferenciar los grandes aspectos que difieren entre la liquidez concentrada y un libro de órdenes dentro de un exchange centralizado. Entonces, como se los decía, el rango infinito es que yo pongo mi liquidez para que opere entre el rango más bajo hacia abajo y el rango más alto hacia arriba. Pero esto es una forma muy ineficaz de poner a trabajar nuestra liquidez. Lo que hicieron los AMM fue determinar, oiga, ese rango no vamos a llegar nunca, entonces, ¿por qué no oscilar entre un rango más real en el que vemos que hay liquidez? Y lo que quiero hacer aquí es mostrarles esta barra que ustedes ven aquí, en este rango de 0.4031. Si se dan cuenta que hay 62.217, perdón, volumen de compra, de venta, perdón, esto es venta, el rojo es venta, el verde es compra. Y aquí vemos que podríamos estar oscilando entre este rango, mire. La liquidez concentrada fácilmente la podemos poner aquí porque hay volumen de negociación. Entonces vemos que hay una fuerte cantidad aquí para la venta y hay una fuerte cantidad aquí para la compra. Entonces, si yo pongo mi liquidez en este rango, hay más posibilidades de que se use mi liquidez y que yo sea recompensado con algunos fees por proveer mi liquidez. Si quiero hacer una liquidez aún mucho más eficiente, la haría aquí, miren, que es donde está el rango fuerte de compra. Entonces, por abajo, este sería mi precio mínimo, 0.4027, y por arriba sería 0.4031, que es donde está el volumen. Entonces, de esa manera usted ya va a entender mucho más fácil qué es la liquidez concentrada y ajustada, como se lo voy a explicar ahorita en un ejemplo gráfico. Entonces, esto nos da como resultado una menor eficiencia del capital. Si lo vieron, como lo vimos hace un momento en el libro de órdenes, ya que una parte significativa del capital se asigna a precios que pueden no ver ninguna actividad comercial.
Como resultado, los fondos de liquidez tradicionales pueden tener un mayor deslizamiento y menos oportunidades comerciales, especialmente en condiciones de mercados volátiles. Esta gráfica la tomé de VSwap, no hemos hablado en el canal, sí, creo que ya hablé de VSwap, pero lo hago más para, no para ver aquí VSwap, sino para ver la versión 2 y la versión 3, que básicamente nos permite ver los beneficios que tenemos nosotros como proveedores de liquidez cuando utilizamos una eficiencia de capital. Entonces, en la versión 2 es una distribución de fees proporcional. En la versión 3, hasta 400 veces más eficiencia, mire. Y eso es cuando acotamos el rango entre el mínimo precio y el máximo precio. Cuando hacemos, obtenemos recompensas de liquidity pools, estamos en un 75% de los fees de trading, mientras que en la versión 3 llegamos hasta un 80%. Cuando solo prevemos liquidez dentro de un full rango de precios, pues no va a ser tan efectiva como si el inversor concentra un rango más acotado y más acorde a los movimientos del mercado. Esto es lo que es el deslizamiento, ¿sí? Más impacto para el mercado, menos volatilidad para el mercado. Cuando participamos en farms, el liquidity pool stake para la activación requiere más fees y cuando se acota más el precio mínimo y el máximo, se requieren menos fees para las transacciones. Entonces es mucho más rápido la operación. Y miremos aquí que esto prácticamente es una guerra, ¿no? Es una guerra de los exchanges descentralizados, los automated market makers versus el central limit order books. ¿Cuál es el más efectivo? Pues el que más nos da a ganar. Y un exchange como Binance se ha hecho absurdamente rico por los fees que nosotros pagamos cada rato por las operaciones que realizamos. ¿Sí? Y esa liquidez no la está compartiendo con los usuarios, se están beneficiando ellos. Imagínense lo que ha crecido Binance y por qué Changpeng Zhao ya es uno de los hombres más ricos del planeta. Pues porque tiene una money maker que trabaja 7 por 24 por 365 recibiendo fees en BNB. Entonces aquí nosotros podemos también tener nuestro pequeño money maker que está trabajando 7 por 24 por 365 y estamos recibiendo esos fees de proveer liquidez. Esto ya lo vimos dentro de SaucerSwap, lo vamos a ver aquí en vivo, para que usted ya reconozca mucho de lo que ya les expliqué, pero ahora aplicando la teoría que ya estamos poniendo en práctica, y de esta manera nos va a quedar mucho más fácil conceptualizar la teoría que acabamos de ver ya en la práctica. Entonces, como se los había dicho al comienzo, la liquidez concentrada puede ser una forma muy interesante en la que ponemos nuestro dinero a trabajar para nosotros. Ya voy a resolver algunas dudas que me han escrito en los diferentes comentarios de los videos acerca del impermanent loss, que es como el coco, ¿no? A lo que le tenemos miedo a la hora de proveer nuestra liquidez. Y ya les voy a dar algunos tips y algunas pautas que les van a ayudar a desmitificar este mito y a protegerse o a saber cómo protegerse, o mejor, a saber cómo colocar mi liquidez concentrada para no tener problemas con el impermanent loss. Entonces, como les decía en el video de SaucerSwap magistralmente ha programado una interfaz tan sencilla, tan fácil de entender, que nos ayuda a manejar estos conceptos sin conocer la teoría de fondo. Como yo les decía, aquí tenemos cuatro perfiles para proveer nuestra liquidez: el enfocado, el balanceado, el relajado y el full rango. Nos muestra cómo aquí podemos disminuir el precio, mire, ¿sí? O aumentarlo. Cómo podemos para el mínimo precio y para el máximo precio. Entonces nos lo pone hasta en colores. El color fucsia nos determina el precio mínimo, digamos, si usted quiere parametrizarlo,
Yo le sugería en el video que utilizando el perfil Relax puede usted mover esto de tal manera que esté acorde a lo que se está moviendo el mercado, ¿no? Entonces lo puede reducir o ampliar y hacia la izquierda y hacia la derecha, o sea, hacia el precio mínimo y hacia el precio máximo. De esta manera usted está controlando todas las variables que pueden impactar en el buen uso de su liquidez. Recuerden que si no acotamos bien, pues nos vamos a salir de rango y saliéndonos de rango no vamos a recibir ningún fee porque no estamos en rango. Estos son algunos aspectos que ya toqué en el video de SaucerSwap, pero los voy a hablar utilizando a Uniswap para que usted ya pueda moverse en cualquier DEX, ¿sí? Digamos que usted quiere colocar liquidez, su liquidez, y lo que tiene que hacer es irse a la pestaña o al menú de Pools y ahí le da nueva posición. Aquí en nueva posición usted tiene que elegir un par de activos, que esto sí es clave. Hay que elegir muy bien el pool o el par de liquidez al que yo le quiero colocar mi capital. Elija la capa de fees, el rango de precios mínimo y máximo, el full rango si no quiere elegir un rango mínimo y máximo de precios. Asigne el monto que le quiere colocar a cada moneda de la pool y acepte el contrato de la pool. Esos son los pasos para proveer liquidez. Y para no alargarme tanto en el video, porque esto ya lo vimos dentro de SaucerSwap, voy a responder aquí las múltiples preguntas acerca de qué pasa si nos salimos del rango, qué pasa si con el impermanent loss, entonces lo quiero resolver aquí. Por favor, préstele mucha atención a este contenido porque aquí están las respuestas a muchas preguntas y no quiero que más adelante vuelvan a surgir las mismas preguntas que están han sido respondidas a través del contenido del video y usted por pereza de no ver el video lo que hace es preguntar. Entonces, la mejor invitación que le puedo hacer es vea el contenido completo, así usted va a dominar esta información, va a tener más criterio a la hora de saber si quiere participar como liquidity provider. Y va a conocer de fondo lo que le puede impactar y lo que no, y lo que le impacta, cómo lo mitiga. Esto es un riesgo que usted lo puede mitigar, trasladar, transferir, manejar, y esta es la mejor forma de hacerlo. Entonces, para este ejemplo, vamos a tomar un Wrapped Ethereum. Yo sé que no está en este precio en este momento, pero vamos a simular que está en $2,000 para efectos de explicar muy bien esto, ¿sí? Un Wrapped Ethereum igual a $2,000. Entonces, el rango escogido es por el mínimo precio $1,980 y el máximo precio $2,060. ¿Listo? Téngalo muy presente. Precio mínimo, precio máximo. Precio mínimo 1,980, precio máximo 2,060. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que tenemos una proporción de 3 a 1. ¿Por qué 3 a 1? Aquí faltan $20 para los 2000 y aquí son $60. O sea, 3 a 1. Aquí está la explicación de por qué hablamos de que tenemos una proporción de 3 a 1. ¿Sí? 3 por 20, 60. 1 por 20, 20. Y lo tenemos acá. Entonces, ahí ya está explicado esto para que usted lo comprenda muy bien. Ya que ponemos $20 hacia abajo y $60 hacia arriba, como lo vemos aquí. Entonces, ya está explicado esto para que usted lo tenga muy claro. Por lo que el protocolo nos pedirá 75% en Wrapped Ethereum y 25% en USDC. Aquí usted ya también está entendiendo cuál es la proporción de cada una de las monedas de la pool que usted debe proveer para ser este proporcionador de liquidez. Si nos salimos de rango hacia abajo, el protocolo venderá todos nuestros USDC y nos quedaremos con una posición 100% en Wrapped Ethereum. Miren que esto no es malo para los que ven y demonizan el impermanent loss, porque si usted, por ejemplo, está poniendo en un pool de liquidez una moneda fuerte en la que usted cree, pues esto es como si usted estuviera utilizando un bot DCA que le compra a la baja, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante elegir muy bien los pares de la pool.
Aquí Rapid Ethereum, listo, me salgo hacia abajo. ¿Qué está haciendo el pool de liquidez? Comprándome Ethereum. Y me lo está comprando cada vez que baja de precio. Entonces es como tener un bot DCA que me compra cuando el precio baja. DCA, para los que llegan por primera vez, es dólar cost average. O sea, me compra al menor precio posible Rapid Ethereum. Entonces esto es bueno por donde se mire. Y me va a mantener la posición 100% en Rapid Ethereum hasta que el precio vuelva a entrar en rango. Por el contrario, si nos salimos hacia arriba, la posición será 100% en USDC. ¿Qué es esto? Pues básicamente que está vendiendo nuestro Rapid Ethereum y está acumulando USDC, como si tuviéramos un bot que nos acumula USDC. Entonces, no hay que olvidar que el rango escondido, perdón, escogido, no hay que olvidar que el rango escogido es como una NFT, no se puede modificar y la única opción para cambiarlo es quitar la liquidez y volver a programar una nueva pool. Entonces, cuando usted crea acá su pool, recuerden que aquí se crea una NFT. Entonces, cuando usted ve sus posiciones, todo lo que correspondió a la parametrización de su pool de liquidez se grabó en un NFT, inclusive ese NFT lo vemos ahí como la imagen, ¿no? La figura. Cuando entramos en cualquiera de nuestras pools, usted ve aquí el NFT, mírenlo. Esto quizás se me pasó a explicarlo en el video de SaucerSwap. Este es el NFT, ¿sí se dan cuenta? Entonces ahí usted ya va comprendiendo mejor cómo es la mecánica, cómo funcionan estas pools de liquidez y esto está tan bien hecho que queda todo configurado, concentrado en este NFT. Entonces, no se puede modificar y la única opción para cambiarlo es quitar la liquidez y volver a crear una posición desde cero. Además, hay que tener en cuenta que al salirse de rango dejaremos de cobrar comisiones y estaremos incurriendo en un impermanent loss. En un mercado bajista o lateral, si pensamos que el precio de Ethereum va a subir en un futuro, no pasa nada por salirse de rango hacia abajo, pues es una forma de hacer DCA, Dollar Cost Averaging, e ir acumulando Ethereum. Podemos esperar hasta que el precio vuelva a entrar en rango y ya. En cambio, si el precio de Ethereum sube respecto a nuestro punto de entrada, nos podría interesar cerrar la posición, ya que no solo habremos ganado las comisiones del rango, sino que el valor de mercado en dólares de nuestro pool habrá aumentado. Otro tip que vamos a ver aquí es las recomendaciones para reducir el riesgo de un impermanent loss. ¿Ya? Entonces, primero no hay que ver el impermanent loss como el coco y tener miedo y decir yo no me meto ahí porque voy a perder. No, hay que conocer la información, respetarla y manejarla. Ya, eso es todo lo que hay que hacer. El riesgo del impermanent loss es un riesgo inherente a proveer liquidez. Como se los decía en uno de los comentarios a uno de los suscriptores del canal, riesgo siempre va a existir. El riesgo en cualquier tipo de inversión, sea la que sea, existe. Y no lo podemos eliminar al 100%, pero sí podemos manejarlo, transferirlo, reducirlo o mitigarlo. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces, en una pool de liquidez automatizada o AMM, se produce cuando el precio de los tokens que proporcionas al pool se mueve de forma diferente a la proporción en la que los proporcionaste, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces, como lo veíamos aquí, la proporción es de 3 a 1. Vamos a suponer que el mercado tuvo una corrección fuerte y se movió 5 a 1. Ahí ya podemos estar entrando en un impermanent loss. Pero si elegimos muy bien el rango, pues vamos a mitigar ese riesgo. ¿Sí? Si elegimos muy bien los pares, vamos a mitigar el riesgo. Y si usamos un par correlacionado, pues reducimos prácticamente que a cero el riesgo de un impermanent loss. Entonces, esto es lo que quería contarles ya para cerrar el video. Hay algunas cosas que podemos hacer para reducir o minimizar al máximo el riesgo del IL o impermanent loss. Primero,
elige pares de tokens con una correlación alta. ¿Sí? La correlación es una medida de relación entre el movimiento de precio de dos activos. Si los precios de los tokens en un par tienen una correlación alta, es menos probable que se mueva de forma diferente a la proporción en la que los proporcionaste. Entonces aquí, muy importante, no emparejar cheat coins, meme coins, porquería coins, como las quieran llamar. Si usted escoge un par fuerte, sólido, pues ya está reduciendo este problema de correlación alta. Provea liquidez en pares con un alto volumen de negociación. Esto es supremamente importante y se los expliqué en el video de Saucer Swap. ¿Sí? Usted tiene que coger aquí y filtrar por los que más liquidez tienen y irse con los que tienen mayor liquidez. Y los pone en orden descendente. Y de esta manera ya está reduciendo ese riesgo. Un alto volumen de operaciones significa que los precios de los tokens en el par son más estables y menos propensos a grandes movimientos. Y el último, ajuste la proporción de sus aportes, como lo decíamos al comienzo, el precio mínimo y el precio máximo, que ya vimos cómo SaucerSwap nos ayuda con esos perfiles y nos reduce muchísimo ese riesgo al utilizar los perfiles, ¿sí? Y así se está reduciendo esa exposición al riesgo. Entonces con esto, y el último, que es quizás el más importante. Usted puede reducir aún mucho más el riesgo de un impermanent loss usando pares correlacionados. ¿Qué quiere decir correlacionados? Que es el mismo activo. Por ejemplo, cuando usted coge HBAR contra XHBAR o SAUS contra XSAUS. ¿Sí? De esa manera está correlacionado el pool. ¿Dónde están aquí? No he visto ninguno. De esta manera usted reduce al máximo el riesgo de impermanent loss. Entonces, si usted está poniendo, mire, este, SAUS contra XSAUS, si usted está paniqueado, tiene mucho miedo, dice, no voy a perder mi capital, esto es un riesgo, pues utilice este par, que está matando como 5 pájaros de un mismo tiro. ¿Por qué? Primero, SAUS es un token que va a crecer y va a ser mínimo un 100 por X en una línea de tiempo de 0 a 5 años. ¿Sí? Entonces está acumulando un token que va a explotar. Está reduciendo el riesgo de impermanent loss porque es un par correlacionado, SAUS contra XSAUS. Y también lo tiene aquí en HBAR X contra HBAR o HBAR X contra HBAR. ¿Sí? De esta manera usted se protege al 1000% contra el riesgo del impermanent loss y está tranquilo, está proveyendo su liquidez. Y está ganando por todas partes, porque gana por proveer su liquidez, gana por el aumento en el precio de HBAR, gana por en la línea de tiempo acumular, y si lo pone en una farm, está ganando por el farming de su pool de liquidez. Entonces, por donde usted lo vea, está ganando. Y redujo el riesgo y la exposición a un impermanent loss. Con esto termino. Y nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.